A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. Galactic Football. En capítulos anteriores de Galactic Football... Todo está preparado, señor. Todo marcha perfectamente y el equipo Paradisia jugará el campeonato. ¡Ah! Sé que lo estás viendo. Y eso no forma parte del plan. No es lo que se supone que tenemos que hacer. No digas nada, Mark, por favor. Y no intentes volver a verme. Arch, están empezando a surgir rumores de que estamos muy unidos. Tenemos que dejar de vernos, Arch. Paíto... Las semifinales van a empezar y me preocupa mucho que Thrann no esté todavía aquí. ¿Qué es lo que te dijo exactamente? Que tenía que irse durante unos días y que era algo muy importante. ¡Lord Primus! ¡Esto sí que es una exclusiva! ¡Sony! ¡La copa! ¡No puedes permitir que Harris instale el multifluido en el trofeo! ¡Destruiría todos los fluidos de la galaxia! Es el multifluido... Maestro Simbra está... Y bienvenidos a otro partido realmente excepcional. La semifinal que enfrenta a los Snow Kids y a los Xenons. Los Xenons mantienen el control del balón. Y Rocket marca de cerca a Lur, pero debe tener cuidado y no dejar huecos en la defensa de los Snow Kids. Ahora parece claro. Los Xenons están jugando con arrancadas. Aceleran, hacen pases rápidos y rompen el ritmo, obligando a los Snow Kids a salir de sus posiciones. Los Xenons saben que Rocket es probablemente el eslabón más débil de su defensa. Su inexperiencia en ese puesto y el esfuerzo físico de los últimos partidos no le permiten compensar la ausencia de Thrann. Yo no tendría que estar aquí. ¡No tendría que estar aquí! Tranquilo, van a cero. Tus colegas están aguantando bien. Arty, ¿falta mucho para llegar? Silencio, estamos en Génesis. Pasamos al modo sigilo. Repito, modo sigilo. ¿Ves? No tenías más que preguntar, pero tendrás que soportarlo. ¿Soportar qué? Eso. ¿Qué? ¡No! ¡No me quitéis el partido! May baja a la defensa. No quiere arriesgarse a sufrir un ataque que podría dejarla en una situación peligrosa. ¡Te necesitamos en la defensa! ¡Baja rápido! Vamos a acabar el primer tiempo con el ritmo roto. ¡No cedáis! ¡Manteneos concentrados en el juego! Arch, Rocket está demasiado cansado. Bueno, chicos. Cuento con vosotros para llevar a Clamp y a Thrann al estadio cuanto antes. Nosotros tenemos otras cosas que hacer. ¿Cómo? ¿Tú no te quedas? No, Clamp. Tenemos que llevar a Brim Simbra a la Sociedad del Fluido y contarles nuestros últimos descubrimientos. Mientras tanto, será mejor que tú empieces a trabajar en el antimultifluido. Tienes razón, Sony. El tiempo es fundamental. ¿Y qué hacemos con ese? Pues lo habitual. Aplicarle el borrado de memoria. ¡Ay! ¡Mi bigote! ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Soy libre! Con todo lo que he descubierto, voy a ganar el premio anual al mejor periodista de la galaxia. Perdona, Haas, tronco, pero eso tendrá que esperar para otra ocasión. ¡Daos prisa! ¡No quiero perderme todo el partido! ¡No te preocupes, chaval! ¡Conozco todos los atajos! ¡Estaremos allí en un pispás! ¡No vayas muy rápido! ¡No estoy acostumbrado!
De una cosa estamos seguros. Los Xenons están dominando rotundamente el juego en esta primera parte. Su estrategia es muy sencilla. Romper el ritmo una y otra vez para evitar que el contrario pueda reaccionar. Así que atentos al contraataque. Muy bien, Monty. Como es tu primer día controlando el tráfico, haz todo lo que yo te diga. Ya verás lo tranquilo que es. ¿Y en este caso qué hay que hacer, Cassius? ¿Tú qué crees? Bennett, parece que tenemos compañía. ¡Bien! ¡Estaba empezando a aburrirme! ¡Pisa a fondo! ¿Ah, pero no estabas pisando ya? Los Xenons controlan con dificultad el balón que va a parar a Lur. ¡Atención! ¡Lur se dispone a chutar! ¡Gol! ¡Lur ha marcado un gol de antología! ¡Alubias no, por favor! ¡Alubias no! ¡No! ¿Eh? ¡Ah! Archivos cargados. Archivos borrados. Los Xenons conservan la posesión del balón. Exactamente lo que esperábamos. No han cambiado en absoluto de estrategia. ¡Eh! ¡Oye, tío! ¿Eh? ¡Fuera de aquí! ¡Este es mi callejón! ¡Hey! ¿Pero qué estoy haciendo aquí? ¡Este no es mi cubo de basura! ¿Cómo que memoria vacía? Hoy todavía no he hecho nada. ¡Necesito una explosiva y rápido! ¡Y será mejor que no vuelvas por aquí! ¡Fracasado! Dos jugadores de los Xenons salen al paso de Tía. Pero consigue driblar a ambos y deshacerse de ellos a velocidad supersónica. Pase aéreo de Tía hacia Mark. ¡Contrólalo, muchacho! ¡Contrólalo! ¡Oh, no! ¡Increíble! ¡Ni siquiera lo hemos visto venir! Los Xenons controlan el juego en todo momento. Están monopolizando el esférico. Ajá, ya los tenemos. Esos dos me están poniendo de los nervios. Artie, vamos a perderlos de vista. Perfecto. Pedro Club, agárrate fuerte. ¿Y ahora qué hay que hacer, Cassius? ¡Recuperad ese balón! Entrada doble por parte de Tía y Rocket. Los dos Xenons saltan por los aires y acaban chocando uno contra otro. Rocket se levanta. ¿Qué va a hacer ahora? ¡Extraordinaria combinación de los Snow Kids! ¡Que ha culminado en un gol de May! ¡Qué gran trabajo de equipo! ¡Yuhu! Gracias por la carrera, Artie. Buena suerte en el partido. ¡Eh! Más os vale ganar. ¡Yuhu! ¡Ya hemos llegado, Clamp! ¡Ay, mi madre! ¿Eh? Hola, chicos, ¿qué pasa? No os preocupéis, los vamos a machacar. Este es el partido de nuestra vida, ¿no? A todo esto, ¿dónde está Arch? Deberías estar en el campo. Hola, entrenador. Vístete y demuestra que formas parte del equipo. Un partido impresionante. Es difícil decir cuál de los dos equipos va a ganar. Cierto. Los Xenons han demostrado una gran habilidad para poner a sus rivales contra las cuerdas. Pero los Snow Kids aguantan bien, como lo prueba el increíble gol que han marcado justo antes del descanso. ¿Podrán los Xenons responder o serán los Snow Kids capaces de rematar su hazaña? Lo sabremos dentro de un momento cuando nos unamos a Collie y Artegor para la segunda parte.
Felicidades. Veo que todo el mundo ha llegado a tiempo. Lo siento mucho, Arch. Por mi culpa, Thran me ha seguido hasta Silo, pero ha resultado ser de gran utilidad. También nos habría sido muy útil en el campo, ¿no crees? Thran es un Snow Kid por encima de todo. Bueno, ahora que estás aquí, vamos a concentrarnos en el partido. Sidney, necesito que prepares mi laboratorio. Tenemos trabajo que hacer. Mucho trabajo. Pero... ¡Tía no tiene el balón! Una falta increíble de los Shannons. Podía haberse evitado con una mejor colocación de sus compañeros. Rocket, esta es tu oportunidad. Voy a sacarte del campo después de este tiro libre. Así que empléate a fondo, muchacho. Y tú vas a sustituir a Rocket. Fran... Luchamos por un puesto en la final. Enséñales lo que significa jugar el partido de tu vida. Está bien. He pensado hacer la última jugada que ensayamos en el holoentrenador. ¿Entonces juegas tú con Mark? Cuidado con Mark. Está amagando. ¡Formidable gol de los Snow Kids! Con el que se adelantan en el marcador. 2-1. Y después de marcar el gol, Rocket es sustituido por Thran. A por ellos, Thran. Nos está esperando un puesto en la final. Creo que tenemos un problema. Mira lo que ha encontrado nuestro amiguito el gato. ¿Qué? ¿Sonny Blackbone se ha vuelto a Paradisia? ¿Y Primus está vivo? Pensaba que te habías ocupado de él. Es imposible. No hay forma humana de sobrevivir allí. Malditos piratas. Primus y Blackbone intentarán llegar hasta el equipo Paradisia y arruinar mis planes. Si ponemos a nuestras jugadoras fuera de su alcance, no podrán hacer nada. ¡Ponlas en modo fortaleza! Inmediatamente. Regresad al hotel. Cambiad a modo fortaleza. ¡Es increíble! ¡Thran lucha por todos los balones! ¡Absolutamente todos los balones! Eso se lo he enseñado yo. Artegor, se supone que somos imparciales. Pues no, hoy no. ¿Y qué tal sienta que te pateen el trasero? Muy gracioso, enano. ¡Micro Ice! ¡Qué rencoroso! Aito saca el balón rápidamente. ¡Ah!
¡Y así termina el partido! ¡Los Snow Kids llegan a la final! ¡Los Snow Kids están en la final! ¡Menuda sorpresa! Ha sido una auténtica locura de partido, Barry. Los Snow Kids han ganado con su estilo un merecido puesto en la final. Porque han sabido sorprender a los Xenons en su propio juego. Pero ¿quién acompañará a los Snow Kids en la final? ¿El equipo Paradisia o las Electras? Artegor, ¿cuáles son tus impresiones del partido? Perdonadme, pero tengo que ir a ver a mis amigos. ¡Hemos ganado! ¡Estamos en la final! ¡Es alucinante, tía! Escuchad. Estoy muy orgulloso de vosotros. Por tercera vez consecutiva, habéis llegado a la final. Habéis redescubierto vuestra chispa, superando todas las adversidades. Podéis estar muy satisfechos. ¡Go, Snow, go! Bueno, hermanito, parece que has vuelto justo a tiempo. Estoy hecho polvo. Tengo que dormir un poco. Vaya, esto parece el mundo al revés. No me lo puedo creer. Seguimos llevando todo el material a pie. Hay cosas que no cambian nunca. ¿Eh? ¡Harvey! ¡Chisini! Bueno, ¿y qué tal te han sentado esas vacaciones en Paradisia? ¿Qué vacaciones? Está claro que no soy el único que ha estado de vacaciones. ¡Esto es un desastre! Oye, no veo a Clan por aquí. Se ha quedado en el hotel. Tenía un montón de cosas que hacer. Bien, bien. Vamos a ver lo que podemos hacer contigo. Hola, Maya. Tía me ha dicho que querías tratar un asunto conmigo. Tuve la oportunidad de interrogar a los granujas que se hicieron pasar por los padres de Sinet. Sí, estoy al tanto de ese asunto tan triste. Y por lo que pude son sacarles. Los verdaderos padres de Sinet siguen vivos. Son simples colonos de la frontera 17. Tan lejos de todo que nunca han oído hablar de las estrellas del Galactic Football, y mucho menos de que su hijo, al que creían muerto en las guerras del fluido de Ascalon, sigue aún vivo. Los falsos padres se ganaron su confianza y desaparecieron tras robarle sus documentos de identidad. ¡Qué historia tan terrible! Los padres de Sinet siguen viviendo en la frontera 17, y he sido autorizada para ir a buscarlos. Por eso necesito su ayuda, señor embajador. Lo entiendo. Veré lo que puedo hacer. ¿Pero qué? Adim, pero me dijiste que no podíamos vernos nunca más. Sí, y también te dije que te quería. ¡Wow! ¡Esta exclusiva sí que va a ser la bomba! ¡Hasharki, el rey de las exclusivas! ¡A que son monos! Los rumores eran ya bastante insistentes, pero a mí no me interesan los rumores. A mí solo me interesa la verdad. Y esto me hace preguntarme lo siguiente. ¿El favoritismo también juega en esta CGF, eh? No me lo puedo ni imaginar. Y no lo olviden, ha sido una primicia de Hasharki, una primicia de calidad. Esto es inaceptable. Lo han estado repitiendo desde esta mañana en todos los canales de la galaxia. Ya sabes lo desastrosas que son estas noticias para la Liga. Adim, tienes que tomar una decisión cuanto antes. El torneo lo exige. Una vez más, todo el universo del Galactic Football se encuentra en estado de agitación. Sí, y los Snow Kids están en los titulares sin comerlo ni beberlo. Se encuentran en el ojo del huracán, a causa de lo que ya se ha dado en llamar el escándalo del beso del holotaxi. Si las cosas no se aclaran, los Snow Kids podrían ser descalificados. ¡Bah!
Pero nada indica que los Snow Kids hayan recibido ningún trato de favor. Aquí hay un claro conflicto de intereses. Puede ser un caso de corrupción. ¿Los Snow Kids? ¿Corruptos? ¡No se atreva usted a repetirlo! ¡Arch! ¿Qué diablos está sucediendo? ¡Los Snow Kids pueden ser descalificados! ¡Es increíble! Lo sé, Clamp, y siento haberte puesto en esta situación, amigo. ¡No! ¡No tienes por qué sentirte culpable! ¡No nos van a manipular! ¡Nadie puede criticarte por tener vida privada, aunque sea con Adim! Gracias, Clamp, pero tengo que tomar una decisión y, sea cual sea, va a ser dolorosa. ¿Favoritismo? Es la cosa más insultante que he oído nunca. Ahora, de repente, somos unos tramposos. Ese Hash Sharky se merece una buena patada en el culo, como para mandarle a la otra punta de la galaxia. Sí, desde luego. Esto no es justo. Arch tiene derecho a enamorarse de quien desee. Nadie puede impedir una cosa así. ¿Qué pasa? ¿Acaso he dicho algo que no debía? Yo creo que es totalmente exagerada la atención que se le está prestando al asunto Archadim. Por eso me encuentro frente al hotel del equipo Paradisia, intentando averiguar por qué han cortado todo contacto con los medios de información. Porque esa es la auténtica noticia del día. Nina. Nina, tengo que saberlo. Nina, yo te quiero. Nina, ¿por qué? Mark. Nina. Sonny, no sé cómo podremos agradecerte el que nos hayas devuelto a Brim Simbra. Su sosegado espíritu se encuentra ahora entre nosotros y permanecerá para siempre. Gran Maestro, por fin hemos conseguido el multifluido y Clamp está intentando desarrollar un antídoto para detener a Harris. Brim Simbra estaba convencido de ello. El trofeo, la copa, está en peligro. Eso es imposible. ¿Cómo podría Harris acceder a ella a no ser que consiguiera entrar en Génesis? El equipo Paradisia. Puede hacerlo con la ayuda del equipo Paradisia. Son cyborgs repletos de multifluido. ¿Cyborgs? Si ellas ganan la final, tendrán acceso a la copa. Podrán tocarla. Si el multifluido llega a la copa, un enorme efecto de resonancia se extenderá por toda la galaxia. Los fluidos quedarán destruidos, y con el multifluido en su poder, Harry se convertirá en el hombre más poderoso de toda la galaxia. En el próximo episodio de Galactic Football, quería deciros que, en vista de los últimos acontecimientos, he decidido renunciar a mi puesto de entrenador.